We've been invited by another one of my cousins to eat tamales today. ¿Y usted no va a ir? ¿Para dónde va? Buenos días. ¿Para dónde va usted? A Guatalería, pero voy a ir a la casa. Ah, vale. Ahora los dos matochos, güey. Ah, trabajo suyo. Sí, ahí, para hacer milpa. Ah, sí. Qué lindo. ¿Y esos caballos de quién son? Ah, son de Oscar, de Walter. ¿De ellos son? Sí. De ellos son. Ahí está la cámara, ¿no? Ahí está. I'm seeing you too. Sí, ya no. No veo nada. ¿Ah? ¿Cómo está el cablo? ¿Está abrochado? 60.000 es que pedí. ¡Adiós! ¿Esta es la casa de la gente? ¡Ah! ¿Esta es la casa? Mira cómo está hoy. ¡Híjole! ¡Qué bonita le quedó! Sí, la levantamos, tiene lámina, tiene polimba. Ah, hoy sí, es que como estaba allá, no, hombre, ya estaba viejita. De que la, no, de que el pastel muy fácil que le hicieron también. También, sí. ¿Para de qué lado? Ya ¿cómo esta estos... casa don Vale la hizo? Sí, don Vale, sí. No, hombre, queda... Mami, le ayuda. Le queda bonito, seguro. No, le pintamos también aquí de blanco. Es también. Que ya tiene inquilinos ahí, ¿verdad? Sí, están los... Qué bonita le quedó. Sí, no, le subió bien. El techo, ¿verdad? Sí, le trepamos. Ah, ni... Señas como estaba antes. Pues. This is my grandma's house. Ya lo cortamos para ver qué tal. Sí. Sí, hombre. The roof was raised because it was too short, but now it's being rented, so we can't go in. But the plants, all the garden is still there. Ah, ya, ajá, qué sí, bonita esa flor, mire. Ajá. Mire qué bonita esa. Ah, esta plantita. Y aquella alta, ¿cómo se llama? Plantita. Mire, yo he ido a decir la burla. Pero se ve bonita. La burla. Aquí el Júpiter, esa. Ah. ¿Qué es la plantita esa? El ay, ay, ay. Hola. ¿Qué tal, prima? Bien. Ay, la Xioma. Hola, ¿qué tal? Está bien, sí. Ah, aquella bueno. Dice la Ligue, no ha visto, mire la que está allá. Aquella, ve, aquella chibolona, pero es que aquí no se ve de ella. No, la de la esquina. Sí, sí, ya la vi. La planta es bonita. Bonita, mire. La belleza. ¿Y quién? ¿A ella le gusta sembrar? Ella es de mi mamá, era. Ella ¿qué de tal? Bien. Ay, qué la que mi mamá gusto le falta motito y no tenemos cuidado. Es camotón. Sí, que de mi mamá era. Sí. De tu mamá era y las cuidaba. Sí, y es lo que ella. A este, la chibolona. ¿Sabe de qué le quiere dar la lentilla guardado? Como le habían dicho que iba a venir. De girasol. Y ella sembrado y nace porque experimentó y dijo, le voy a hacer más porque lleve girasol, le dijo allá que la hacía. No, aquí no viene a jugar. Sí. Así las pelotonas que echan, ¿verdad? De veras. Grandes. Mi mamá dejó ese camote y nosotros le hemos ido cuidando. De las cuatro flores. Sí, de los que lo secaron, se van a cuidarla. En el tiempo de ella fueron las rosas. This is my aunt's house now. And those flowers were apparently my aunt's. But she's passed on, so the daughters take care of it now. I'm going to stop recording now. Estos no estaban aquí hace 5 años. Y gallinas ya no tenés. Y todos estos están en flor. ¿Viste cómo van en flor? La caja.
Oye, Carlitos, pues, cuídense, qué emoción. ¿Cómo? Y estos racimos tan enormes. De veras. Esto ustedes lo sembraron. Aquí no hay culebra. Qué rico huele. Ay, sí, qué rico. Y esto lo han sembrado. Y de aquí lo mandan para allá. Lo vienen a traer. Y cada cuánto lo ven. Y a veces uno compra y lo revende. Va a comprar uno, pero luego lo compra y lo revende, siempre vienen atrás. Y esa es caña, ¿verdad? Caña de la de... ¿Qué le dicen? De papa. De la blandita, como no caña, ¿eh? Y tiene todo eso. Sugar cane. Pero mira, esa caña se puede comer. ¿De tú? Porque es bien gruesa. Qué bonita. Papaya. De todo. Pero la última vez que venía. Pero mira, me alegra que estás aquí. Aprovecho, este es tu casita. No, que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Salir de aquí, aunque sea un paraíso, el pueblo donde nací, ahora es solo para ricos. ¿Qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados, la playa donde nací, ahora todo es privado. Tengo que salir de aquí. Salir de aquí.
No, no se preocupen. Tiene varios caballos. Sin embargo, ya va a ver por aquí abajo. Tienen el ganado ahí. ¿Cuándo compramos el retoño también? Este oveja está viendo de ganadito. De ganado esta gente, sí. Es grande. Pero es como que se dedica más, dice allá. Allá, voy allá, ahí la otra está sacando. Fruta, donde está sacando naranja, mandarina y todo. Y el terreno ya lo veía, no sabes. No. ¿Qué le iba a vender? ¿No? Ah, ella dice que ya vendió mi tía el pedazo de aquí, pero no, yo creo que no. Mi tía, ¿no? Que hay alambre, ve. ¿Ah? Sí. ¿Pero es de llanta? No, hombre. Sí, es alambre. No, es alambre. Yo le vi a mi mamá. Mi mamá lo vendió a un tamotillo. Y un tamotillo le vendió el salado torto. Y un chamba torto le vendió guante. Póngale como cuadrado. Buenos días. ¿Sí? Está brincando de lo bien. Mi mamá lo vi bien barato. Porque no andan botados. Mira, no es lo que dije yo. Y que me perdió. Mira, no se consigo, mamá. Él anda comiendo manguito también. Sí. Qué bonito andar en los terrenos. Pues me bonito está hoy. Vaya, el que vendió mi tía es el potrero de ella. Arribita. Ah, sí. El de ahí. Uh-huh. Arribita, todo eso lo que vendió mi tía. El que le vendió a Oscar. A Oscar, mi tía. No había que a Oscar le había vendido. Ajá. Ah, ya. Sí. Ya están los caballos de Oscar. Ya tiene. Está bonito. Mango en la billetera de la paca. Es que les juntan ellos, me dice Xioma, que nunca le vienen a juntar montones de mangos para darle. Sí, porque comen ellos. Sí, le dan. Seguro, sí. O los caballos. Oye. O los caballos, la paca. Pero que ella se comió el mango, mire. Vaya, ¿qué es? Más esto otra vez. Vaya, más que otro, Belejo. Como allá hay bastante. Hay bastante, no se obligó que hay más para juntar. No, porque allá valen $2 un mango. $2 vale un manguito. Dios mío, y aquí uno. A donde sale uno mangarles, aquí uno. ¿Y aquellos caballos? ¿Dónde Walter? ¿Dónde Walter? La otra quedó deseando ya. Ay, es que... Esta es novilla, vea, que está ahí. Esta está, ajá, está tan novillona, mire. Para que quede cargada. Ay, loco. Bueno, ¿y cuál rejero tienen esta parte? ¿Algún toro? No veo que tengan toro. Aquel que está allá, quizás. No, buscan ellos otros, y otros potreros, ellos aquí. Pero están otros. Vamos a ver cuántas botellitas le dan. Híjole, ahí pasa la mañana con su baldadita de leche. Por lo menos unas 8 o 10 botellas. Que le den unas 5 por ahí. Pero es pura leche. Las negras tienen que son buenas. Son buenas para dar leche. Mire qué semillero, este es lo que. Ajá, es que les juntan los mangos, mire, y se los vienen a dar y las sacan para acá, mire. Sí, o los caballos también. Y van a buscar, ¿para dónde me fueron? Ay. Qué rico se ven los mangos. ¿Y los de mandarina dónde estaban? ¿Y este palito que era? Aquí el mismo habían, creo yo, antes. ¿Ah? Antes habían aquí. ¿Por aquí sí, habían? Y jocotes, acuérdate. Ajá. Ajá. Jocotales que habían aquí, vaya, y mandarinos. Sí, pero se botó, ¿no? Tío, se botó. Se secan. Se secan. Luego se fue perdiendo todos los palos de jocotes, mandarinas. Naranjo, ¿le acuerdas que había naranja también? Ajá. Había palos de naranja por todo esto. Sí, había. Está muy aguado. Pero se han perdido. Es que el de mango sí es aguado. Este es aguado, se mete peyú. Ah, ¿a cuál es? ¿Aquel es el bueno, el que está ahí? Ah, ese es caro, vale como $2. Sí. El panadé es caro. Es que es bueno. Es bueno el mango, sí. ¿Eres jugador? Es dulce y tiene jugo, que es cantidad. Y mire que la semilla es pachita y solo es comida el mango. Sí. Panadé. Mango bueno. Y tiene cercado ahí este maestro que ya tiene. Cerco, ahí tiene uno.
Coja, que ni siquiera los tíos la vez pasada. Así. Esto es la mamá y el bebé. Ajá. Ah, yegua. La hija, de la yegua. Ah, yegua. Será de. Esta no es de pasada. Y este es de Oscar. De Oscar es esta yeguita, ¿vale? Lo tenemos. Ah, sí, güey. No estoy segura si es de Walter o de Oscar, ajá. Sí. Uh-huh. Vaya, no, el pozo ahí está tapado, decimos siempre. Ah, hay que ir pozo. Ah, ese era, ¿no? Sí, el pozo, nos venimos a bañar antes, a jalar sí, agua y... Sí, seguro, sí. Sí. Ay, venga, galala. Sí. Tenemos buenos recuerdos, sí, ¿verdad? Recuerdo, pasión. Yo creo sí. Que le pusieron una bomba a esa agua ahí. Se saca, hay que tener agua. Uy, don Huicho. Uy. Hay agua, uy, le viene. Ya casi se cata. Ahí salimos. Ahí salí de ahí. Aquí fue que recogimos el mango. Entonces te queda el niño. Me voy con ella a veces yo para que ande el niño viéndola siempre a ella. Uh-huh.